Bien, vamos observando entonces las estadísticas de este partido que termina siendo emocionante, una gran final en este estadio municipal de Espinal. Ahí están los números, lo compartimos con todos ustedes. 7 directos, 9 desviados, 20 faltas, 2 amarillas, 6 tiros de esquina, apenas un fuera de juego. Siempre fue más la pelota para Universitario que encontró. 4 directos, 11 desviados, 10 faltas, 2 amarillas, 2 esquinas, 54% más la pelota para Universitario. A Ortiz, que se marca bien, mete la pierna derecha, nada que hacer para Carvalho. Acá vamos a ver nuevamente un tiro de esquina de Fabio Ramos, convierte lo que era el primero, era más Garcilaso, un Universitario que no tenía la posición de balón, un Universitario dormido los primeros minutos, lo salió a avasallar Garcilaso, lo consiguió el objetivo que era abrir marcador, una oportunidad de Retamoso, dentro del área, hace la diagonal correcta a la posición del volante de Garcilaso, muy bien Carvalho, nuevamente los centros complicados del lado derecho, lo complicó mucho a Universitario en el primer tiempo, ¿no? Y encuentra esta posibilidad Ferreira, que siempre lo buscó también el delantero de Garcilaso en el primer tiempo, encuentra premio para él, un rechazo para él. Me parece que la pelota choca en Chávez, acá nuevamente, el rebote en Chávez, y viene de atrás Ferreira, que lo quema, prácticamente lo fusila a Carvalho, lo pone en segundo. En segundo tiempo las cosas cambian, porque Garcilaso cambia la estrategia, retrocede, me parece mucho, no aprieta como el primer tiempo, le da la posición de balón a Universitario, que la tiene bien, y viene ante la posibilidad. Penal bien ejecutado por Rui Díaz, que convierte su gol número 21 en el campeonato, el goleador de Universitario. Descuenta la U, los cambios dieron resultados, ¿no? Lo de Guastavino, lo de Romero, lo de Fernández. Acá Universitario se siente más cómodo en el segundo tiempo, con más espacio. Era Rui Díaz que remata, acá lo encuentra Guastavino, que hace esta jugada individual, mete el centro y lo encuentra, ¿no? Un balón que lo encuentra ahí dentro del área chica Fernández, que recién acababa de entrar. Premio para la U, ¿por qué? Porque la U está jugando en la altura, con un calor infernal, no bajó los brazos, lo fue a buscar, es difícil jugar acá, tiene el premio la U de empatar, pero también hizo lo suyo Garcilaso, que de contra también tuvo sus oportunidades con este remate de Santillán al palo, lo avisaba Garcilaso, que también lo fue a buscar, quería ganar el partido. Ingresa Ramúa en segundo tiempo, un jugador encarador que siempre busca el arco. Acá lo vemos a Ramúa, ¿no? Él siempre busca el arco antes que el pase, pero siempre le trae esto, ¿no? La alegría para Ramúa, que tiene muchos goles ya.